Ya estamos de regreso. Tuvimos un bisbirije con el video. Vamos a transformarlo en lo que platicamos acerca de tus próximos talleres. ¿Qué estás preparando en los próximos días? Sí, bueno, ahorita vamos a ver unas imágenes de lo que es un taller de Dreamcatchers de Atrapasueños, donde, bueno, es un trabajo de 2 días donde pues la gente se mete a la introspección de su ser al hacer estos instrumentos de poder. Estos instrumentos antiguamente nuestros abuelos lo hacían para los recién casados y para cuando nacían los bebés, Mira. para dar buena energía, buena limpieza en los lugares porque iban a estrenarse esas nuevas energías, como es la del matrimonio y la del nacimiento de un ser. Claro, una nueva configuración. Una nueva configuración, exactamente. Y pues bueno, es parte de estas fotos de lo que se está haciendo con la gente. Se les pide un trabajo completo desde el ayuno de 2 días, no beber, no tomar agua, estar en introspección, Obviamente en silencio y observación. en silencio y en observación, también en disfrute, ¿no? Y también relajadamente, porque parte de ellos que Del también trabajo. el espíritu se libere, se esparza. Y bueno, pues ha sido fuerte para ellos entrar en estos trabajos, ya que logran hacer tres de ellos, uno que es totalmente de la corriente chipegua, que es uno de los más antiguos, que es el atrapasueños de la araña, que va haciendo como una espiral. Después hacen el típico, el que es de los círculos El envueltos, de la red, sí. el de la red, que es la cota, y un tercero que hacen un ojito de Dios Huichol, que a fin de cuentas también tiene la misma función, Sí, ¿no? esta geometría del cuadrado y el círculo. Sí. Fíjate que la mente es tan maravillosa y refleja en el universo lo que ocurre, lo que se crea. Amarrar un nudo con un hilo, de alguna manera es jalar esa energía que está dando vueltas y que está reunida en tu campo de energía para luego traducirse en otra cosa. Y como en el momento de efectuarlo físicamente, también se está realizando energéticamente simultáneamente. Yo diría, es hasta mágico, pero funciona. Sí, totalmente. Es una forma de anclar esa energía y hacerla presente en algo material o materializarla en algún Sí. objeto para que se quede ahí, ¿no? Es prácticamente pues lo que se intenta, ¿no? Con todas las cosas al Cada manifestar. nudito y que le jalas. Sí, totalmente. Qué maravilla. La forma como, mira, ahí estamos viendo ya las imágenes en la computadora y ahí si quieres irnos dando cuenta de cada una de estas fotos. Sí, ahí, bueno, están haciendo un ojito de Dios, Huichol. Están haciendo también forrando el aro, ya que no solamente utilizan la piel, que es la que se utiliza para forrar el aro, de sauce o un aro de madera, sino la tejen con 6 hilos. Es un tejido completamente, un poco complejo, pero que trabaja la mente muy bien ahí para la concentración. Ahí Que están eso en. ya en sí ya es un reto, ¿no? Ya es un reto, sí, pudiéramos envolver el aro, pintarlo, pero realmente tejerlo todo y envolver todo el aro Tiene sentido. tiene sentido, mucho sentido. Y bueno, la gente empieza a sentir pues manifestaciones internas, se abren, a veces lloran, a Sí. veces dicen, es que no sé qué me está Simplemente pasando, tejiendo el aro. simplemente tejiendo el aro. Wow. Se empieza a abrir la parte de adentro, ¿no? Y dicen, no sé qué me está pasando, pero estoy sintiendo esto, ¿no? Es un trabajo más que manual y de terapia, de trabajo, es un trabajo de introspección y de desarrollo interno. Ahí en esa vemos ya cómo se empieza a generar precisamente el tejido del aro. Sí. Y antes estábamos viendo esta red. Ahí está ya el ojito de Dios, también con cambio de colores y sobre todo el sentido que la mente tiene de establecer el espacio sagrado que es el cuadrado y el círculo, ¿no? Sí, totalmente. Maravilloso. Sí, los pequeñitos también le han entrado muy bien a estos talleres, sin desesperación, con toda la calma. De hecho, son los que mejores trabajan. De hecho, que los De adultos, hecho, porque realmente tienen su atención ahí puesta y los adultos siempre estamos con mayor déficit, ¿no? sí, tenemos un poquito más de divagación, un poquito mucho. Sí, pero muy muy bonito, ha sido muy aceptado este taller. De hecho, ha sido de los más aceptados en estos últimos meses.
La Ahí gente está se vio ya muy contenta. terminado precisamente en el que estamos viendo ahora. Ahí está la red, ¿no? Sí, ya está terminado ahí. Básicamente los elementos que se ocupan es piel, un aro de madera, una hilaza de algodón natural, sí. Plumas de águila, piel de caballo, pelo de caballo, pelo de caballo, sí. Gemas, cuarzos, pueden ser piedritas, cuentas, ¿no? Piedras. Para estarlas colocando ahí. Sí, ya que, bueno, en un gran sentido viene de la araña, ¿no? Sí. Las arañas colocan pequeñas bolitas en la telaraña en los extremos, sí. Y no sabemos que esas bolitas son cuarzos que encuentran ellas. Mira, son pequeños minerales, son pequeños minerales, piedritas. Y cuando cae un insecto, mueve la telaraña y el cuarzo lo que hace es amplificar para poderla le identificar. Avisa. Le avisa, exactamente, es un amplificador. Es una alarma natural. Exactamente, y el dream catcher, el atrapasueños, funciona exactamente igual. Sí, porque de alguna manera lo que está ocurriendo con nuestra mente es estar generando una enorme cantidad de energía que se está liberando y está por todas partes. Y yo creo que el que menos se entera de lo que estamos emitiendo somos nosotros mismos. Sí. Y siempre estamos emitiendo y emitiendo. Y ese sentido de tejer es como ir construyendo tu visión de alguna manera. Sí, sí, exactamente. Un espacio sagrado, tú lo acabas de decir hace un momento. Ir construyendo un espacio sagrado y que no nada más es para ti, sino también para la gente que te rodea. Porque ahí está la resonancia. Finalmente, tú estás interconectando tus hilos con otros hilos y se hace una enorme red de toda la vida. Sí, también un buen amigo diría que estas redes están en toda nuestra cosmogonía humana y de hecho, sí. Pues lo que estamos haciendo en este momento también es una red, porque el hecho de este programa que se transmite por internet, pues es otro dream catcher. ¿No? Es una manifestación de esa energía de los sueños hecho realidad en imagen, en sonido, que puede llegar de aquí en un segundo, en unos segundos a otro país y de igual manera de regreso, ¿no? Entonces también ahí es están increíble. Los dream catchers, ¿no? De hecho, la estructura fundamental es la red, y como tú bien dices, la comunicación no necesariamente es biológica. Una parte lo es porque es la forma de transferir esta mecanicidad de nuestras funciones que son tan importantes, pero también hay una red virtual, yo le digo internet o la red interior, y esa con nuestro pensamiento está enlazándose simultáneamente con miles, quizá millones de pensamientos para caer a esta idea que los antiguos sabios explicaban de diferentes formas, que en los sueños interconectamos esos hilos de tal manera que alguna vez se precipiten y se hagan visibles, ¿no? Así es, sí, es la manifestación de esos sueños que a veces es cuando dormimos, pero también le llamamos sueños a las metas, a los proyectos que queremos realizar en nuestra vida diaria, no solamente lo que soñamos por la noche o cuando estamos en ese trabajo interno. Si no se trata de estar alucinando, sino más bien organizar nuestra mente para generar una visión clara y que ésta de alguna manera tarde que temprano se precipite. Sí, de hecho por eso se los regalaban a los niños cuando nacían, a los matrimonios que tenían a su bebé. Le regalaban su dream catcher. Su dream catcher, era la tradición, y a los recién casados también, que bueno, también en el matrimonio cuando se separaban, que era otra forma de casarse, sí. O se casaban para estar juntos o se casaban porque ya no se iban a ver. Exacto. Entonces también se les daba su separándose. Dream catcher. Uh-huh. Fíjate que me viene a la mente una forma también muy importante de poder generar este tipo de revelaciones colectivas, y tenía mucho sentido el que se contaran historias. De hecho, se sentaban en círculo y todos en silencio escuchaban al narrador. ¿Por qué era tan importante contar historias del grupo? ¿Por qué es tan importante? Porque es así como ha prevalecido la tradición a base de historias. Los abuelos narradores, los cuentacuentos, digamos, sí. los dream catchers, los cuentasueños, pues tenían la obligación, no era una cosa de placer, sino era una obligación. No era de gusto, sino se preparaban durante años. Para que la narración fuera completa. Uh-huh. Porque a ellos los preparaban también para que les heredaran a ellos a su vez el conocimiento. Esa función. Esa función, y cuando ellos se hacían abuelos mayores, tenían que heredarla a los nuevos, a los niños. Por eso es que esas narraciones tenían que ser pues siempre presentes, porque era la forma de transmitir toda la historia
aparte de los dibujos en piel y Sí. de otras formas de De transmisión. grabarlo en piedra o en el tótem o en el material que tú quieras. Pero la tradición oral era como la línea de continuidad. Qué Sí, maravilla, ¿verdad? fundamental. Y los Dreamcatchers hasta hoy día pues lo siguen haciendo, ¿no? En los Pow Wow, en las reuniones de ancianos. Y bueno, pues ojalá haya más gente para que la tradición se siga pues comentando a través de la palabra, se siga difundiendo. En Mesoamérica esto se llevó en esta forma de narrativas sobre la vieja palabra, el huehuetlactoli. Y todavía en algunos círculos, me consta porque en algunos habíamos sido invitados, sobre todo en los nahuatlactos, sobre todo los ancianos, que contaban historias que les contaron sus abuelos sobre lo que Quetzalcóatl enseñaba. Y Sí. ellos le llamaron precisamente huehuetlactoli, es decir, la vieja enseñanza, la vieja palabra. Y eso es de alguna manera lo que mantiene vigente generaciones que están transmitiendo la información de una a otra. Se convierte como en un hilo otra vez. Sí, también. Y yo creo que también actualmente así funcionan las abuelas de los conocimientos Sí. en las ciudades y en los pueblos, siguen siendo las contadoras cuando le comparten a una jovencita cómo se enciende un fuego, cómo Sí. funciona una cocina con madera, Sí. cómo se amarra un rebozo. Sigue siendo la palabra vieja, Sí. La vieja para el la vieja palabra, la huehuetlactoli. huehuetlatoli, sí es. Qué maravilla. Bueno, vamos a. Tenemos ya un video de. Estamos todavía transformándolo. Ya vamos a una pequeña pausa y regresamos en un momento más a ver si ya tenemos los videos. Estamos charlando con Eric Rivas. Aprovecho para preguntarte el sitio en donde toda la información sobre tus talleres, sobre los conciertos y las actividades que tienes pueden ser consultados, Eric. Sí, tenemos una página, tenemos la página de la internet www.musicoterapias.net y tenemos un correo electrónico contacto arroba, de igual manera, musicoterapias.net y también tenemos un Excel, el 4983 4983-0175. 0175. Van a aparecer también estas informaciones ahí en pantalla. Muchas gracias a Eduardo, que está haciendo la producción, nuestro coordinador de producción esta mañana. Son las 10:40. Regresamos en un momento más con más material de Eric Rivas. No se vaya, regresamos.